Buenas noches. Ya están todos sus padrinos, ¿verdad? Sí. Los padrinos de Lazo, Iván Carrillo y Montserrat Sabadúa Ruiz. Adelante, por favor. Te digo que sí vas a, ¿no? No. Voy a dar lectura al acta de matrimonio. En oficialía 02 del registro civil de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, presentaron solicitud para contraer matrimonio a los jóvenes Rubén Ernesto Ruiz Pasos, estado civil soltero, lugar de nacimiento, colonia Buenavista, Villacorso, Chiapas, México, el día 30 de septiembre de 1988, de 29 años de edad, hijo de los señores Rubén Ruiz Aldaña y la señora Guadalupe Pasos González. Contraje matrimonio con la señorita Carla Ivette Moreno Montero, estado civil soltera, lugar de nacimiento, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, el día 31 de agosto de 1991, de 26 años de edad, hija de los señores Abel Moreno Montero y la señora Marbella Montero Alegría. Anexan a la presente solicitud actas de nacimiento certificadas, certificados médicos prenupciales, fotocopias de identificaciones y régimen de sociedad conyugal bajo el cual pretenden contraer matrimonio. ¿Los testigos quiénes son? ¿Los testigos? Los cuatro, pasen aquí tantito, por favor. ¿Acá? Un momentito nada más. A los testigos, bajo protesta de decir verdad, les consta a ustedes de manera cierta que los ciudadanos Rubén Ernesto Ruiz Pasos y Carla Ivette Moreno Montero son las mismas personas que se encuentran acá presentes. Así es. ¿Son solteros? Sí. Así es. ¿Y no tienen ningún impedimento legal para contraer matrimonio? No tienen. Gracias, pueden pasar a sentarse. Señorita Carla Ivette Moreno Montero, ¿es su voluntad
libre y espontánea de unirse en legítimo matrimonio con Rubén Ernesto Ruiz Pasos? Sí. Rubén Ernesto Ruiz Pasos, ¿es su voluntad libre y espontánea de unirse en legítimo matrimonio con Carla Ivette Moreno Montero? Sí. En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día sábado 23 de diciembre de 2017, ante mí, Karen Mandujano López, oficial 02 del registro civil de esta ciudad, presentes Rubén Ernesto Ruiz Pasos y Carla Ivette Moreno Montero, ratifican en todas y cada una de sus partes el contenido de su solicitud y convenio presentados ante esta oficial a mi cargo con fecha 11 de diciembre de 2017, ya que es su voluntad y así lo convinieron unirse en legítimo matrimonio. Firman al calce para su constancia. Van a firmar. Su huella, por favor, pulgar derecho. Acá, por favor. Su huella. ¿Por el lazo? Ay, cómo veo mucho. Enseguida los señores Rubén Ruiz Salgaña y Guadalupe Pasos González. Enseguida los señores Abel Moreno Montero, Sierra Marbella Montero Alegría. Gracias, señor. Enseguida los testigos del novio. ¿Pueden pasar, por favor? Aquí, al ladito de esta fecha.
mío. Gracias. Ay, yo me la quiero quedar. Enseguida los testigos de la novia. Que cura la huella. Gracias, mi amor. Gracias. Enseguida los padrinos del civil, Roberto Ruiz Morales, Patricia Gordillo, Porfirio Moreno Montero, Patricia Cervantes Hernández. ¿Cuál es su nombre? Patricia Gordillo. ¿Patricia Cervantes? No. Gracias, mi amable. Ahí donde vea su nombre. Ahí. Está aquí muy... Adelante, por favor. Gracias. Gracias. Este, aquí, ¿verdad? Estás una triste, sí. Gracias, mi amable. Gracias, mi amable. Enseguida los padrinos de anillos, Mario Pérez y Dalila Solís. Sí, aquí, por favor. ¿Aquí? Sí, a la vista. Muy amable, gracias. Sí. Enseguida los padrinos de Arras, Catalina Pasos y Germán Cosme. Sí, pero yo les voy a decir, ahorita van a firmar. Okay. ¿Acá? Sí. Igual, por favor. Gracias. Los padrinos de Lazo, Iván Carrillo y Montserrat Cebadúa Rubín. Pide a los novios, por favor.
Que pase la madrina de Arras. Los padrinos de Arras. Dice, entréguele al no. Pero la verdad, la cura sí. Entonces ya viéndose, ambos, le vas a dejar caer las arras en sus manos y le vas a decir lo que te voy a decir, yo te voy a gritar. Okay. Dices, esposa, recibe esta zarra. Esposa, recibe esta zarra. Como prenda. Lo mismo, es lo mismo. Y dices, igual esposo, recibe esta zarra. Esposo, recibe estas arras. Como prenda. Como prenda. De la bendición de Dios. De la bendición de Dios. Y signo. Y signo. Los bienes que vamos a compartir. De los bienes que vamos a compartir. Déjenme el micrófono. Ahora sí, ya entréguenle para que me dejen acá tantito. ¿Qué pasa, los padrinos de anillo? Entréguenle el anillo de la del este de la novia al novio. De la novia al novio. Al novio. Ahorita okay. Viéndose de frente. Le dices, yo Rubén Ernesto. Yo Rubén Ernesto. Te entrego a ti Carla y Beth. Este anillo. Este anillo, como símbolo de nuestro amor, como símbolo de nuestro amor, prometo serte fiel, prometo serte fiel, en lo próspero y en lo adverso, y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, y en la pobreza. Prometo amarte y respetarte, todos los días de mi vida, Pon el anillo. Le dices, yo, Carla Iber, te recibo a ti, Rubén Ernesto, como mi legítimo esposo, prometo serte fiel. Y prometo serte fiel en lo próspero, y en lo adverso, en la salud, y en la enfermedad, en la riqueza, y en la pobreza. Prometo amarte, y respetar, todos los días, todos los días de mi vida. Ahora de frente a mí. Ya que ambos han ratificado con sus firmas el deseo de unirse en matrimonio y no existiendo impedimento legal alguno para la celebración de este matrimonio y de conformidad a lo dispuesto por los artículos 81, 83 y 84 del Código Civil vigente en el Estado de Chiapas, los declaro en nombre de la ley y ante la sociedad unidos en legítimo matrimonio. ¿Puede besar a la novia? Hago entrega de su constancia. Pita. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Pueden pasar a felicitarlos. Sí. ¿Están aquí? Chicos. Eso, el anillo. Listo. Gracias.
Prometí no llorar. No viene nuestra responsabilidad. Estamos a un lugar. Un buen tiempo. Sí, ¿verdad? Ay, sí. Muchas felicidades. Gracias. Que Dios te bendiga y que te proteja. Tienes mucha suerte de tener a tu esposo, porque ella es el esposo nuestro. Te quiero mucho. Ay, se encuentra todavía por acá una testigo. Evelyn. Sí. ¿Eres tú? No, por ahí. Ay, sí, me faltó una firma de ella. Pero que somos una gran familia. No. ¿Tienes Doña, qué gusto, qué placer de verla. ¿Te faltan firmas todavía? Sí, me faltó de una. ¿Checando? Muchas felicidades. Lo mejor, esta nueva etapa sea para bien de los dos y que dure toda la vida. Felicidades. Muchas felicidades. Sí, de mi parte sí está. Sí. Creo que más tarde. ¿Cómo? Creo que más tarde me voy a tener la cabeza. Sí. Igualmente, le digo a Felicidades, felicidades. Esta felicidad, claro. Por favor.